Primero es un grupo sano, es un grupo joven, es un equipo con mucha dinámica, que tiene virtudes en sus jugadores importantes, me refiero en velocidad, en fuerza, en condiciones que juntos hacen un buen equipo. Bueno, siempre quisieras tener a los mejores jugadores del mundo, ¿no? Pero eso estamos claros que estamos en unas circunstancias donde hay un club que hace el mejor esfuerzo para tener el mejor plantel y competir en nuestra liga como debe de ser, ¿no? Buscando títulos. Y en ese aspecto, bueno, creo que tenemos un plantel bueno. Es algo que en el proyecto en Santos es muy agradable, tiene muy estructurado todo, una gran infraestructura, gente que está capacitada para ayudar al joven a que vaya creciendo, que vaya teniendo ese proceso de maduración para poder llegar a primera división, ¿no? Tenemos muchos jóvenes en selecciones nacionales, que eso habla muy bien de todos, de la institución, de su captación, de su entrenamiento, que los pongan en esa situación. Y jóvenes que están apareciendo en el primer equipo, otros que ya se nos fueron al extranjero, pero que han salido de la cantera y que ahora algunos son base de la institución, ¿no? Mira, es parte de lo que es el fútbol y es más fácil criticar que poder construir, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues, la gente va a ser así. Yo siempre trato de verle las cosas buenas a todo y en base de poder construir y formar las cosas, ¿no? Tengo una gran comunicación con mi directiva, con la gente en la cual estamos planificando todo para que poco a poco vaya dándose lo que estamos buscando, los objetivos que torneo tras torneo nos estamos proponiendo, ¿no? Y en ese aspecto, sí, en este torneo vamos atrasados, eso estaba claro, pero creo que todo lo que hemos decidido ha sido un conjunto para poder llegar a buen término, ¿no? Y así el próximo torneo, dejemos de ver que cuando llegamos a una situación donde el equipo tenía problemas más de descenso y que todavía lo sigue teniendo hasta que no salgan esas temporadas con bajo puntaje, ¿no? Bueno, mira, eso de gustaría estar en circunstancias, ¿no? Siempre el estar en un representativo nacional es muy agradable y es algo que es una ilusión que nunca voy a perder. Pero los tiempos se tienen que dar y las circunstancias, entonces todo va a su medida y por lo pronto estamos en Santos y no estoy pensando más que en eso. No se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en hablas con el América para regresar al nido.